Jornada nacional de protesta número 16 entre semanas. ¡Venezuela! ¡Libertad! Con una nueva estrategia, la oposición convocó a sus seguidores a manifestar bloqueando en masa las principales autopistas en todo el país con la misma demanda, exigir elecciones generales. Presionar para que haya la salida política. La salida política son las elecciones. Gigantescos ríos humanos colmaron la principal arteria vial de Caracas, convirtiéndola prácticamente en un gran parque. En un día de picnic, lejos de la represión policial, los perdigones y las bombas lacrimógenas. Pero el día comenzó con algunas escaramuzas cuando la policía intentó disolver las primeras concentraciones que dejaron varios heridos y detenidos en Caracas. ¡Mucho! Pero la orden de represión pareció cambiar y miles de manifestantes pudieron marchar desde varios puntos de la ciudad hacia el sitio de concentración donde se desarrolla una jornada de resistencia pacífica para presionar por el gran objetivo, realizar elecciones presidenciales este año. Elecciones presidenciales para poder salir de esta crisis que nos tiene pasando hambre, trabajo y necesidad. De eso aún no se habla en el gobierno, aunque luego de tres semanas de fuertes protestas parece aflojar posiciones. Este domingo el presidente Nicolás Maduro pedía la realización de elecciones regionales. Por eso es que ellos dicen elecciones, ¿no? Yo digo elecciones, sí, y ya. Diálogo político por la paz, sí, ya. La presión parece estar funcionando. Un mes antes, el gobierno estaba negado a realizar cualquier tipo de consulta electoral. El juego cambia y la oposición parece recuperar la ofensiva, sorprendiendo al gobierno por el ímpetu y el alcance de las protestas. Los próximos días seguirá la presión tratando de abrir el juego democrático y electoral. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiztieta, Univisión.